Está aquí en nuestros estudios el doctor José Ugaz Sánchez Moreno. Él es un reconocido abogado penalista, además fue procurador ad hoc en el caso Fujimori Montesinos, y hoy tiene un cargo internacional muy importante. Es el presidente de Transparencia Internacional, que es una institución que, digamos, entre otras cosas, porque hacen varias actividades, tiene la capacidad y una mirada un poco más comprensiva el tema de la corrupción a nivel mundial, lo que nos permite, en el análisis más para lo que pasa en el ámbito local, tener pues algunos otros ingredientes o componentes. Doctor Ugaz, un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Glatzer, ¿cómo estás? Gracias por venir esta mañana. De hecho, es el tema corrupción el que nos va a ocupar esta mañana, pero quisiera comenzar yo por uno en el que usted ha estado también apoyando, y tiene que ver con este caso del movimiento de Vía Cristiana, el sodalicio. Ya aquí en extenso hemos hablado de este archivo, la verdad, incomprensible en el Ministerio Público, pero que había una vía, que era el Congreso de la República, para poder, digamos, avanzar en determinar alguna responsabilidad, pero sobre todo plantear en su complejidad el tema y determinar qué pasó. Pero el Congreso ha cerrado esa posibilidad, y el Fujimorismo en sus idas y venidas, que eran alentadoras hasta ayer, porque yo dije, qué bien, al margen que yo sea crítico del Fujimorismo, ahora no sé yo. Pero resulta que habrán dicho que la Defensoría sea la que lo vea, y una subcomisión de una comisión que le haga el seguimiento. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que la investigación fiscal no ha terminado. Esta semana que ha pasado hemos tenido el informe ante el fiscal superior, el doctor Almanza. Fran Almanza. Han ido los abogados de los denunciados, hemos estado nosotros representando a las víctimas, ha sido un informe que ha durado toda la mañana, hemos explicado al detalle cómo la fiscal Peralta ha incurrido en una serie de irregularidades, como cambiar las fechas en las que supuestamente salieron del sodalicio, impedir que los peritos de parte reconocidos psicólogos como Coqui Bruce y un psiquiatra puedan documentar los daños causados a estas personas, etcétera. O sea que eso está pendiente, y el doctor Almanza ha ofrecido que en una semana, a partir de ahora, esto debe resolverse, y nosotros tenemos la esperanza y la confianza de que se va a declarar nula la decisión de la fiscal Peralta y se va a dar el plazo de 40 días que faltaba para que esta investigación se complete antes que ya la cierre. Es buena la aclaración, no está cerrado ese caso. Respecto a lo del Congreso, bueno, es vergonzoso. Es vergonzoso que los congresistas tengan una conducta errática, y yo creo que esto expresa de alguna manera el poder que hay detrás de una organización como el Sodalicium. Es decir, ¿qué intereses protegen los congresistas al negarse en una primera instancia, luego decir que sí lo van a hacer y finalmente tomar una salida ilegal? Porque la Defensoría del Pueblo no está facultada para hacer este tipo de investigaciones. Yo saludo la buena intención del defensor, pero no veo cómo lo va a hacer, porque no está en el ámbito de su mandato. Ahora, pero entonces usted no le atribuye esto a una cuestión de competencia, o de que el Congreso no debería meterse a eso porque hay otras instancias, sino un asunto dentro de Fuerza Popular. Sin duda alguna es un juego de poder, y como acaba de decir el congresista Costa, es realmente contradictorio que quienes salen a calles y plazas a decir no se metan con nuestros hijos, no afecten el currículum, cuando hay casos específicos de agresiones sexuales, maltratos sistemáticos que generan las lesiones mentales que hemos visto, y emocionales, en este caso sean los locos, se cierren los ojos y digan, no, esto no nos corresponde a nosotros, luego digan, bueno, que se encargue la Defensoría con una subcomisión de trabajo. Esa no es la forma de proteger a sus hijos, ni de ser coherentes con una defensa de quienes son más vulnerables porque son menores de edad. De acuerdo. Doctor Ugaz, vamos a otro escenario, el tema de la corrupción. Quisiera comenzar con la denuncia que hace unos pocos días, además de una manera, daba la impresión por momentos un poco sobreactuada también, de las procuradoras, salieron a ser públicas. Una tiene que ver con el vicepresidente, que lo voy a dejar para un ratito, pero quiero hablar sobre la denuncia que hicieron contra el presidente de la República, que ahora se ha conocido, con el paso de los días, pues se sostenía en documentos que la propia UIF ha dicho que son falsos, o que no existen, o han sido manipulados. Primero, le pregunto por, en términos legales, eso qué puede significar con esa denuncia, qué puede pasar. Y el otro, ¿qué le parece? Usted ha sido procurador ad hoc para un caso como el de Fujimori Montesinos, la actuación de la Procuraduría en ese caso. A mí me da mucha pena que en un momento en el que había mucha expectativa de que tengamos procuradurías independientes, que se había formado casi un consenso sobre esto, en el lapso de una semana, dos procuradurías incurran en este tipo de acciones. Yo lo he señalado ya en algunas opiniones anteriores.
A nivel global, existe un estándar mínimo para que uno presente una denuncia. Y ese estándar mínimo, sobre todo teniendo en cuenta que la Procuraduría representa la defensa del Estado, los procuradores no son fiscales y por lo tanto su función se debe limitar a pasar efectivamente, como han dicho las procuradoras, la noticia criminal al órgano competente, que en este caso es la Fiscalía, pero ese pase tiene que tener una base, un sustento mínimo. Claro. A nivel global están prohibidas las llamadas expediciones de pesca, fishing expeditions en el inglés, y esto es una típica expedición de pesca, cuando uno no tiene nada más que una versión, un rumor, una sospecha genérica, y en base a eso presenta una denuncia. Eso normalmente lo que trae como consecuencia es que la Fiscalía de plano disponga el archivamiento y no se ¿qué es lo que cree usted que va a pasar con este caso? Es lo que debería ocurrir. Ajá. Más aún, digo yo, si se trata de quienes se trata en este caso. Están denunciando al Presidente de la República y al primer Vicepresidente de la República. No estamos hablando de ciudadanos cualquiera. Uno podría decir con mayor razón si tienen una encargatura de ese nivel. Pero la inestabilidad que esto genera, el ruido político que trae y la posibilidad de aportar al desgobierno es muy alta. Entonces creo que los procuradores tienen que actuar con mucha mesura. Además, las reacciones de respuesta han sido destempladas, ¿no? Sí. Y creo que eso lamentablemente desdice de estas propuestas que nosotros hemos apoyado, en el sentido que hay que fortalecer las autoridades y darles autonomía. De acuerdo, pero la respuesta destemplada, intuyo que usted alude a cómo el Ejecutivo ha planteado los términos, ¿no es cierto?, de cómo corregir estas cosas. De ambas partes, porque por un lado, efectivamente hay una reacción fuerte del Ejecutivo, y por otra, decir yo no le tengo miedo al primer ministro, tengo varios, etcétera. No es la forma como conducir un debate. O sea, el recurrir a que nosotros somos valientes y podemos hacer lo que sea, no sostiene, digamos, una irresponsabilidad de esa naturaleza. Estoy de acuerdo con eso. Pero la del Ejecutivo, ¿qué le ha parecido? Esto de que vamos a mejorar los procedimientos, vamos a poner un tamiz para que no sean tan irresponsables, ¿no rompe con el principio de autonomía eso? No, primero, las procuradurías todavía no tienen su autonomía. Las procuradurías originalmente son, en la medida en que son defensores del Estado, dependen de alguna manera de el Ejecutivo. Precisamente esta discusión y este debate que está pendiente de ser aprobado en un proyecto de ley que le da autonomía, busca lograr esa independencia. Por lo tanto, a mí me parece que establecer protocolos de actuación... La palabra reglamento suena un poco a encorsetar. De acuerdo. Y yo creo que esa no sería la fórmula adecuada. Pero protocolos de actuación, como tienen los jueces, como tienen los fiscales, no hay que olvidar que ellos están regidos, en este caso, por un código de procedimientos penales que establece cuáles son los mínimos básicos. Entonces, si las procuradurías no están ciñéndose a las normas básicas de procedimiento, es perfectamente posible que se establezcan protocolos de actuación, por ejemplo, que señalen la necesidad de tener un mínimo indiciario para poder trasladar una denuncia a la Fiscalía. Y en el caso del Ministerio Público del Poder Judicial, digamos, hay canales internos de investigación y sanción a jueces y fiscales que actúan irresponsablemente, ¿no? Los órganos de control también que ven este tipo de situaciones. Pero en el caso de los procuradores, ¿cuál sería, digamos, si esta irresponsabilidad no es única, y en ese caso, sino en otras, el sacar al procurador? Claro, y eso ya se imagina lo que hubiera sido. Sí, pues. La cólera del gobierno, del primer ministro, hubieran llamado a la ministra de Justicia y hubieran despedido a ENCO y a las otras dos ministras, al día siguiente hay golpe de Estado, pues, ¿no? Sí, pues. Porque además, y lo ha dicho, creo, con certera puntería la vicepresidenta Araos, esto ya tenemos el hecho de que dos ex procuradores que fueron despedidos pasaron a ser celebridades, ¿no? Sí. Una es congresista y la otra ahora es jefa del sistema de defensa del Estado. Sí. Entonces el síndrome Vilcatoma podría multiplicarse y de pronto tener a procuradores victimizados porque fueron despedidos jugando a políticos, y eso, y digamos, tampoco tiene mucho sentido. Y en los casos que usted refiere, el oportunismo hizo que le sacaran punta a esa condición y llegaran donde han llegado. Todos los partidos los buscaron, todos los partidos querían de candidatos, porque eran las víctimas perfectas de una acción intemperante del Ejecutivo. Yo creo que el gobierno, en ese sentido, finalmente, más allá de las declaraciones, reaccionó oportunamente con mesura, no, y ahora palito, está buscando la forma de poder establecer algún límite a esto, ¿no? De acuerdo. ¿Y si pasara lo mismo que claramente ha pasado en el caso del presidente Kuczynski, es decir, una denuncia insuficiente en términos de los argumentos, con los otros casos, por ejemplo el de García?
¿Eso beneficiaría a García en términos de que podría archivarse sin necesariamente, en el caso de García, todos estar convencidos de que no tuvo algún nivel de responsabilidad en los casos que le imputan? Bueno, esa es una consecuencia mucho más grave que la que estamos comentando. Ajá. Es decir, que esta ligereza, y que ojalá sea eso, y no, yo no soy partidario de tesis conspirativas, nunca lo he sido, pero hay quienes sostienen ahora, desde la tesis de la conspiración, que esto no es casual, que porque ocurren dos casos de este nivel en una semana, y que esto podría, de rebote, digamos, en una jugada de billar, terminar favoreciendo a terceros. Ajá. Porque si se hace una denuncia sin fundamento, ligera, y el Ministerio Público procede al archivo, esto puede servir de precedente. No obligatorio, pero precedente, claro, finalmente, para que otros digan, en mi caso es exactamente lo mismo, y aquí se está hablando en función a un rumor, una fotografía o una cita tergiversada como es la de la UIF. Creo que es lamentable para el procurador que la UIF le haya tenido que enmendar la plana y decir, ni siquiera usted me consultó a mí para ver si era cierto que nosotros habíamos considerado sospechosas estas transacciones. Claro, eso en la Procuraduría DOC, para el caso Lavallato, que es la Procuradora Ampuero. Pero digo, y menciono el caso de García porque había una diferencia de opinión clara entre la Procuradora DOC y la jefe de los procuradores, por decir, Julia Príncipe, sobre este tema. A mí el 15 de febrero aquí, sentado donde está usted, la Procuradora Ampuero me dice, estamos ya por solicitar al fiscal que incorpore a García como investigado, a García y Cornejo, el 15 de febrero. El 16 de febrero, en una entrevista en televisión, ya no aparece solo Ampuero, sino aparece Julia Príncipe, y la junta de Cátedra Ampuero, y donde Julia Príncipe dice, a decir verdad, en el caso de García todavía no hay indicios. ¿Qué hizo que el día anterior sí habían y al día siguiente no habían? ¿No es cierto? Por eso digo, y le pregunto por el caso de García, si es que en el caso de García se ha actuado con esta ligereza, García podría decir, bingo, finalmente no van a abrir investigación porque el Ministerio Público va a decir no hay elementos, y él va a tener un argumento jurídico y político para decir librado de responsabilidad en este tema, ¿o no? ¿O exagero? Es un resultado probable. Mire, hay muchas formas de hacer explotar una investigación antes de que se inicie. Una, por ejemplo, es meter a todo el mundo. Uh-huh. 500 denunciados. Entonces, ya, claro, cuando ya uno hace una denuncia de ese tipo, usualmente termina en nada porque es tan complicado claro, lo que se archiva. Otra fórmula de ponerle un petardo con un timer, con una bomba de tiempo para que explote antes de llegar a donde tiene que llegar, es hacer una denuncia ligera, sin ningún indicio, que uno revisa y de plano dice, no, esto no tiene ningún fundamento, vayas al archivo. Con lo cual, mina la posibilidad de que esa investigación tome cuerpo y siente un precedente negativo. Entonces, lamentablemente, es una posibilidad de que eso vaya a ocurrir. Sí, pues, tremenda irresponsabilidad, ¿no? Y ahí también podemos entrar a esta lógica de las conspiraciones, y podría hasta pensarse que puede haber sido premeditado también. Podría, bueno, pero en fin, no voy a entrar a esa especulación. Quiero preguntarle ahora, doctor Huas, por el caso de Toledo. Ayer, porque al comienzo se decía, cuando sale, se pide la prisión preventiva, se conoce que la investigación que se le sigue es por lavado de activos y por, tráfico de influencias. Uh-huh. Entonces algunos salen a decir, pero tráfico de influencias es lo más, digamos, lo menos grave en términos de lo que puede hacer un funcionario público. Y se dijo que más adelante en el camino podría incorporarse otros delitos. Ahora se ha incorporado el tema de la colusión. ¿Eso concretamente explica a los oyentes qué significa? Es decir, ¿es más grave lo que hizo Toledo de lo que se creía porque hay algún elemento en el camino que el Ministerio Público ha encontrado que da cuenta de otros delitos? ¿O cómo sí, las investigaciones tienen una evolución dinámica, ¿no? Y esa evolución es razonablemente explicable en la medida en que uno va avanzando y va encontrando nueva evidencia. Entonces, lo que hoy día aparecía como un simple enriquecimiento ilícito, por ejemplo, mañana, si uno encuentra evidencia de que ha habido un pacto debajo de la mesa, se convierte en colusión, que es un delito más grave. Y yo creo que en el caso de Toledo, de alguna manera, eso es lo que ha ocurrido. También se ha querido equiparar el origen de la investigación del caso de Coteva con la denuncia que se ha presentado recientemente contra el presidente de la República. Yo creo que son, la verdad, comparaciones equívocas, porque cuando se avanza en el caso Toledo, habían un cúmulo de evidencias. Exactamente. Estaba el agente inmobiliario que decía, yo los llevé y no me han pagado. Sí. Está la mentira del propio investigado diciendo, esto era la plata de mi suegra, después no sé qué, y termina con la historia de Maiman. Estaba
el clarísimo reporte de las empresas offshore, Ecoteva, sí, con sí. Testafer. Es decir, el testimonio de Barata. Barata termina por fin de cerrar esto. Entonces, yo sí creo que el caso de Toledo es un caso muy sólido. Creo que tarde o temprano va a venir y va a venir preso si es que no decide allanarse. Ahora, ¿pero no le parece que hay demora en la tramitación? Porque ni siquiera se ha determinado el arresto en Estados Unidos, que ni siquiera es el proceso de extradición, que va a tomar un tiempo, evidentemente. ¿Eso por qué pasa? Porque no se ha documentado bien, porque inicialmente devolvieron inclusive el expediente. ¿No le parece que ya está demorando mucho eso? Yo creo que sí, pero no es responsabilidad de nuestro lado, es decir, del Perú. Ajá. Yo creo que el Ejecutivo ha actuado con bastante celeridad y energía, tanto que luego han cuestionado por qué el Ejecutivo se mete tanto, va a contaminar la investigación, sí, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema con Estados Unidos. Creo que hubo un retraso original en la investigación fiscal. Me parece que la investigación fiscal demoró demasiado. Como repito, habían indicios suficientes como para activar esto con anterioridad. Pero una vez que el juez toma la decisión, el Ejecutivo se ha movido muy rápido. Y el problema está del lado de los Estados Unidos. Primero, porque Estados Unidos no forma parte del convenio de Interpol. Por lo tanto, las reglas que se aplican en todos los demás países no se le aplican a ellos. Acá, si viene un pedido de extradición al Perú, por ejemplo, sobre un peruano que ha fugado y ha regresado al país, la policía lo atrapa primero y activa el proceso de extradición después. Ese es el proceso normal. En Estados Unidos es al revés. Claro. Primero tiene que llegar esto al juez americano y el juez decir, ¿lo pueden capturar o no lo pueden capturar? Claro. Y ahí estamos. Sí, pues. Entonces, también es verdad que a veces, como hay que mandar documentos traducidos, se falta una página, un sello, el ritualismo de las extradiciones es lamentable, pero yo no diría en este caso que eso es responsabilidad del Perú. De acuerdo. ¿Y lo de colusión ahora, que es un delito por el cual se investiga a Toledo, le complica más las cosas? No, sí. Aunque el lavado de activos es más alto, ¿no? Y por lo tanto, por ese creo que el lavado de activos tiene una penalidad mayor, pero el delito de colusión habla de un dolo distinto, ¿no? Ya es la intención clara de ponerse de acuerdo con un privado para defraudar al Estado. No solamente recibir dinero de origen ilícito, sino acá un expresidente traicionando al país poniéndose de acuerdo con un privado, ¿no? Además, por lo que significó Toledo en términos de la lucha democrática, ¿no? Realmente es una vergüenza. Ahora, tengo que ir terminando, pero en el caso de Nadine Heredia y Ollantumala, el caso, digamos, desde su punto de vista, está ya, digamos, ¿qué elemento falta? ¿Lo de Barata, por ejemplo, es determinante como lo ha sido en el caso de Toledo, no? Yo creo que lo de Barata es la cereza ya encima de la torta, porque ya estaban los cuadernos, la plata que vino de Venezuela. Finalmente ahora los 3 millones explican muchas otras cosas. Eso viene a la anotación del proyecto OH. Ajá. Y finalmente la incapacidad de poder explicar de dónde vinieron esos fondos por parte de los investigados. Entonces creo que ese es un caso muy consolidado y en el que también deben haber consecuencias legales en el corto plazo. Pero ahí no hay lo que digamos, el paso siguiente ya es denunciar, ¿no? Porque es un caso de lavado de activos que viene de hace bastante tiempo. ¿Y por qué ya no debería producirse la denuncia? Porque además Barata ha dicho que los 3 millones de dólares que se les ha entregado vienen del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que es la unidad de administración de sobornos según los norteamericanos. Entonces, lo que configura el delito. No hay duda que el origen ilícito de los fondos está probado. Entonces, y al entregárselo en efectivo y escondidas, da cuenta esa de que ellos ya debería estar presentada. De acuerdo. Y la última que quiero preguntarle es un tema más general y apunta a usted le tocó, digamos, liderar la Procuraduría frente a lo que sucedió en los 90, que muchos imaginamos era el sumo de la corrupción y no íbamos a ver en la historia del Perú siguiente algo parecido. Pero de hecho, otra vez nos vuelve a poner una cosa tremenda con diferentes expresiones y tenemos que redefinir la manera de enfrentarlo también. Se ha creado un nuevo sistema anticorrupción, los fiscales, en fin. ¿Pero cree que el aprendizaje de todo este tiempo es suficiente como para dar garantía que el sistema de justicia esta vez no tiene más que antes? Históricamente, y me he cansado de decirlo, cuando salimos del proceso Fujimori-Montesinos, se creó una comisión, la Iniciativa Nacional Anticorrupción, que hizo un diagnóstico, presentó recomendaciones para salir de esta situación. Lo que se preguntó la INA fue,
por qué hemos llegado a esto, y tuvo una serie de respuestas. Le entregaron ese reporte a Toledo y lo metió en un cajón, y hemos vuelto a caer sobre lo mismo. De lo que está hablando la situación actual, y no solamente hablemos del abajato, la corrupción en los gobiernos regionales, sí, 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 a nivel nacional, indica que no hemos aprendido las lecciones. Y esto tiene que ver con la clase política. Esto es finalmente una expresión de una clase política que está totalmente contaminada. Ayer veía al señor Acuña, que ha querido ser candidato a la presidencia, sí, de la República, que está probado que ha incurrido en plagio. Dicho sea paso, hemos tenido el informe oral el otro día, porque ya ni siquiera se defiende sobre el fondo. Ahora dice que esto debe prescribir, haciéndome recordar a otros expresidentes. Sí. Esto, y hablando ayer de integridad y exigiendo y demandando honestidad, cuando él en su propia historia personal tiene este baldón. Entonces creo que la clase política tiene que reaccionar de una gran crisis, y tal vez sea nuestra única oportunidad como esta, se abre una gran oportunidad para efectivamente hacer lo que tenemos. Y quiero preguntar también, para hacer la comparación esto, porque la familia Fujimori, digamos, en los dichos de Keiko Fujimori, han hablado de un operativo en contra de ellos por la denuncia de lavado activo donde están involucrados sus hermanos. Ella ha sido incorporada en la investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez, y luego han ido la ampliación de la extradición a Fujimori. Entonces ellos dicen que todo eso es parte de una respuesta para involucrarlo, porque ellos nada tienen que ver con el lavallato, pero quieren contaminarlos. ¿Es posible que hoy se pueda a ese nivel manipular la justicia? No, además se está perdiendo en perspectiva un hecho clarísimo. Uno de los grandes estudiosos de corrupción en el mundo, que es Klitgar, dice que la corrupción es como el SIDA, no distingue género, edad, estatus social y tampoco ideología. Esto no es problema de un partido. Si uno mira a Fuerza Popular, va a ver a Ramírez, va a ver la investigación contra los Fujimori, etcétera. Y cada partido tiene su propia historia. Sí, pues. La pederastía y la corrupción, y la pederastía lo está probando, colegios de izquierda, colegios de derecha. Esto trasciende a la persecución de una particular ideología o un particular partido. Sí, pues. Y por lo tanto es un reto para el Termino país. Diciendo lo que escuché a Sergio Moro el otro día, cuando le preguntaron sobre esto, cómo hace para juzgar a político de derecha, de izquierda, ¿no?, que le ha tocado. Y dice, cuando yo tengo que llevar un caso de un ladrón que ha robado un banco, no le pregunto de qué partido es, ni de qué ideología, es un ladrón, ¿no? Exactamente. Doctor José Vaz, muchísimas gracias, gracias como siempre, por su punto de vista.